Vive y viaja con Rafa Monge. Saludos, bienvenidos a Vive y Viaja, el programa más viajero de Castilla y León. Una ruta conducida en la parte técnica por Ángel de Jesús y Carlos Rodríguez Monsalve y con Lali Ortega y un servidor en los micrófonos. Hola Lali, ¿cómo ha ido la semana? Pues de maravilla, se ha pasado volando como siempre, pero muy muy bien. Pues oye, pues comenzamos esta ruta, pero ya, porque tenemos muchas cosas que contar, muchas sorpresas, y nos vamos a ir hasta un tramo del Camino de Santiago a su paso por la provincia de Burgos, pero no abandonaremos esta ruta milenaria, porque también Mar Peláez nos llevará a un lugar muy especial. Ya sabéis que en Vive y Viaja nos gusta ir y venir, soñar y viajar, y qué mejor que a través de un espectacular salto también hasta Zanzíbar, de la mano de nuestra singular trotamundos Lali Ortega. Lali, ¿qué nos puedes avanzar sobre esta deslumbrante escapada para hoy? Ya lo creo, porque esta escapada es un auténtico sueño. Os aseguro que hoy en Trotamundos la palabra paraíso se queda, Rafa, muy, muy corta. De momento os voy a pedir que cerréis los ojos y cojáis esa caja donde guardáis la pimienta, el clavo, el jengibre o la nuez moscada. Imaginaros que cuando quitáis la tapa, el olor es muy agradable e intenso, tanto que, como por arte de magia, podríais aproximaros al aroma de la llamada Isla de las Especias. Hoy conoceremos este paraíso de impresionantes aguas turquesas y también su capital, que se llama Stone Town, y es una ciudad de roca coralina que desde el año 2000 es Patrimonio Mundial de la UNESCO, ya que es una de las ciudades suajilis y costeras más importantes de África. En unos momentos, la magia de Vive y Viaja nos llevará a un hotel maravilloso en el Océano Índico. Se llama The Residence by Cenizaro y Hakuna Matata. Hoy viajamos a Zanzíbar. Antes de viajar hasta esa maravillosa isla de África, nos vamos a la ruta milenaria del Camino Francés de Santiago, uno de los 15 itinerarios que discurren por Castilla y León. Bueno, por esta comunidad, además, este Camino Francés es la mitad de ese itinerario histórico, alrededor de 400 kilómetros, casi nada. Una ruta, además, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, que atrae a miles y miles de peregrinos cada año. Es una de nuestras principales señas de identidad y por eso ya os adelantamos que hoy no será la única vez que nos acerquemos hasta esta ruta histórica, llena de magia y espiritualidad, que atrapa y abraza al viajero como ninguna otra. Lamentablemente, no todos son historias de las que nos podamos sentir orgullosos. También se producen hechos que nos entristecen a quienes nos sentimos verdaderamente peregrinos. Y me refiero a lo que sucede con las ruinas del convento de San Antón en la histórica localidad burgalesa de Castrojeriz. El albergue de peregrinos ha tenido que cerrar sus puertas por riesgo de caída de piedras del propio monumento. Son los arcos del siglo XIV que abrigan la carretera de Ontanás a Castrojeriz y que requieren medidas de seguridad urgentes ante una inaudita situación en la que el propio albergue, el más genuino del Camino Francés, preocupa a propios y a extraños. Vamos a tratar de arrojar algo de luz a esta situación y para ello vamos a contar con el testimonio de varias personas claves. Beatriz Francés, alcaldesa de Castrojeriz, buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Hola, Beatriz, buenas tardes también. Encantado de tenerte con nosotros. Lo primero, Beatriz, alcaldesa, que llevas 21 años de alcaldesa, si no me equivoco. Efectivamente. Y algún año más de concejala, ¿no? Claro, una legislatura, cuatro de concejala
y lo que llevo de alcaldesa, 21 años, bueno, 25 en mi pueblo. Pues oye, de Castro Jeriz hablará mucha gente, pero con esa con ese criterio no tantos como tú, ¿eh? Me alegro mucho. Lo primero, ¿cuál es la radiografía que maneja el consistorio de Castro Jeriz sobre lo acaecido en las ruinas de San Antón? ¿Qué nos puedes contar? Pues el ayuntamiento tiene, y el pueblo en sí, mucha relación con estas ruinas porque, claro, es un punto álgico dentro del Camino Santiago, y cuando no pasaban tantos peregrinos, por decirlo de esta manera, incluso de niños íbamos por allí a ver si nos podíamos colar a jugar, cosa que no podíamos hacer, claro. Pero la verdad que ahora tuvo un derrumbe hace, yo creo que 4 años o 5, en el arco. Cayó una piedra sobre un autobús del colegio que traía niños al colegio Castro Jeriz. Hubo suerte, no hubo ni que lamentar ningún daño personal, pero el vehículo sí que sufrió un daño, y claro, el ayuntamiento intervino de urgencia para que no hubiera más desprendimientos. Y de ahí, pues poco a poco, estas ruinas con tantos siglos se van deteriorando, y hubiera que hacer una intervención rápida para poder seguir manteniéndolas. La fundación pues ha hablado con nosotros no podemos hacer frente a ese gasto, y primero porque, claro, al no tener titularidad nosotros no podemos intervenir ni podemos ayudarles. Podemos ayudarles, pero no podemos pedir ayudas ni a patrimonio ni a los organismos oficiales, por decirlo de alguna manera. Ellos son los que tienen que hacerlo, pero al ser privado es muy difícil. Los servicios públicos, para dar dinero, pues exigen muchas cosas. Y desde el ayuntamiento también hemos pedido reductores de velocidad a la Diputación, porque cuando esas ruinas son antiquísimas, como todo el mundo sabemos, pues estaban hechos para otro tipo de vehículos, para carros, carruajes pequeños. Ahora pasan camiones grandes, autobuses grandes, que remueven, claro, lo que es el arco. Y ahí está el peligro, pero ni nos dejan poner los reductores, ni los hemos pedido también estos disuasorios de velocidad, pero tampoco. Así que no sé lo que nos va a pasar con el arco. Habrá que cerrarlo como en un principio está. Sí, pues es triste la noticia que nos dices, pero ¿y los habitantes de Castro Jeriz qué opinan al respecto? ¿Cómo valoran, tú que eres la voz de alguna manera de todos ellos, qué es lo que te dicen los vecinos respecto a este escenario tan extraño de alguna manera? Pues los vecinos de Castro Jeriz, para ellos San Antonio es algo emblemático, como es que lo conoce todo el mundo. Desde que somos niños, ya digo, que yo recuerdo ver pasar peregrinos, pero claro, eran peregrinos como en otra época, como venían entonces con un sayal, no sé qué, pero ahora ya pasa mucho vehículo, mucho coche, y eso no es bueno. Fórmulas para poder que no pasen debajo serían desviar la carretera. Eso es muy difícil, muy difícil. Desviar la carretera para vehículos, claro, porque lo interesante del camino, o lo más bello, porque es que se queda uno ahí extasiado. Y si te pilla el atardecer, no digo nada, y los peregrinos se quedan por la noche, pues dicen que duermen en el hotel de más estrellas del mundo, porque pueden dormir fuera si quieren. Tienen ahí 12 camas en el albergue, pero para ellos es espectacular, porque tampoco hay luz. Y entonces, bueno, para ellos sí es algo espectacular. Beatriz, lo voy a confesar, sí, aquí en la antena, en la emisora, que en el programa de Vive y Viaja, pero yo he sido, ya sabes, que además tú lo sabes de sobra, que he sido hospitalero de la ruina de San Antón, y efectivamente esa visión nocturna a las estrellas es algo incomparable, o sea, es algo que yo creo que a quien pasa por ese momento haciendo el camino hasta Santiago Tiene que hacer una parada allí, y la pena es que ahora no se puede hacer. Bueno, está conmigo también Lali Ortega, que es compañera en el programa, que te quiere preguntar también. Buenos días, Beatriz. Qué pena esta noticia que nos estás dando en un lugar tan emblemático como el convento de San Antón, y muy querido para los que efectivamente somos peregrinos o para futuros peregrinos. Danos la buena noticia. ¿Qué otras edificaciones icónicas, qué otros lugares podemos encontrar en Castro Jeriz? Castro Jeriz no es porque yo sea castreña y sea alcaldesa, pero para mí es lo más bonito que hay dentro del Camino Santiago.
estamos también dentro de los pueblos más bonitos de España. La calle Real, que es la calle caminera, por decirlo así, es espectacular, porque es cierto. Y una plaza que tiene, es que no es plaza, es una ampliación de la calle. Alrededor de la calle estaban todos los hospitales, había 7 hospitales. Ahora, en esa calle caminera, están prácticamente todos los albergues. O sea, los albergues de peregrinos, desde el inicio al anterior, el primero de San Antón, luego ya el de la Escuela Colegiata, también hay dos albergues, y continúan por la calle Real hasta llegar al municipal, que le tenemos en la plaza. O sea, que sigue siendo la calle caminera y la calle más larga dentro de los pueblos que existe, que atraviesa el camino, es la calle más larga del Camino Santiago Francés. Sí, sí, acierto es. Beatriz, tendremos oportunidad de hablar más veces contigo, seguro, pero te agradecemos en este momento tu participación en Vive y Viaja y nada, hasta siempre, de verdad. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Tenemos también en Vive y Viaja a Ovidio Campo, presidente de la Fundación de San Antón e impulsor del genuino albergue que abrió hace 22 años la acogida tradicional al peregrino, donde se ofrece cama, cena y desayuno sin coste alguno. Solo se abona la voluntad con la que quiera contribuir cada peregrino. Buenas tardes, Ovidio. Buenas tardes, Rafa. Para empezar, bien, ¿y tú, querido Ovidio? Pues bien, ¿y tú, sí, señor? Bien, ¿y tú, bien, y tú? De guerra. Oye, ¿qué es y qué significa este albergue en el Camino de Santiago, en el Camino Francés? Bueno, vamos a ver, aquí hay un antes y un después muy importante. Hasta hace 22 años, como bien has dicho, que abrimos el albergue, esas ruinas eran propiedad privada de un señor, única y exclusivamente, que lo tenía cerrado a cal y canto, eran inaccesibles absolutamente a todo el mundo, pero a todo el mundo, porque incluso él tenía prohibido que entrara gente, la gente del pueblo, los peregrinos, o sea, eso era inaccesible. Ese fue el antes. El después ha sido hace 22 años que hemos recuperado esas ruinas, un grupo de amigos, una fundación que constituimos, se llama la Fundación San Antón, una fundación sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro y sin lucro, y dándole un contenido, como bien has dicho, de un albergue de acogida tradicional que yo y creo que muchos de vosotros estaréis de acuerdo que es esa acogida que será sin contraprestación económica alguna. Incluso les damos la cena, el desayuno y la cama. Así entonces, es, así es. Doy fe de ello, Ovidio. ¿Perdona? Que doy fe de ello, te digo. Que doy fe. Y son 22 años, además, ejerciendo esa acogida tradicional. Lo sé, lo sé. Exacto. Por y, eso es que bueno, es que, y es bueno que los oyentes también lo sepan, porque sí. Sinceramente... del Camino Francés a través de Castilla y León, de todos los 400 kilómetros aproximadamente, que habrá uno, dos, tres como mucho que ofrezcan este tipo de acogida. Sinceramente, pues, poco más. Se pueden contar con los dedos a la mano. Seguro. Pero vamos, en concreto San Antón y San Nicolás de Puente Fitero, la ermita que regenta la cofradía italiana de San Jacopo y Compostela, es exactamente el mismo sistema, ¿no? La misma acogida, sin lujo, sin alaracas, ni gaitas, ni electricidad, ni, bueno, pues la voluntad, al final que el peregrino que pueda dejar algo lo deja y el que no, no lo deja, y punto. Pero bueno, para mí es muy importante que se insiste ahora mucho que si eso es privado, que no es privado, vamos a ver, eso son unas ruinas patrimonio de la humanidad, que están en pleno Camino de Santiago. En pleno Camino de Santiago, patrimonio de la humanidad. No es un bien de interés cultural porque no se ha declarado como tal, que lo podría declarar la propia Junta cuando le diera la gana, como han hecho con otros edificios. Y luego, por otra parte, cuando hablamos de titularidad privada, ¿qué pasa con todos esos, esa gente de cientos de miles, de millones que la administración pública invierte en bienes de la Iglesia? Que yo sepa, la Iglesia no es... no tiene titularidad pública tampoco. Si me equivoco, me corregís. Ovidio, en este momento,
¿Cómo se encuentra este diálogo entre las instituciones para encontrar una solución lo antes posible? Pues mira, si te soy sinceramente, todavía nadie se ha puesto en contacto conmigo. Y esto, cerramos el día 1, la piedra famosa que se cayó de los arcos fue hace 2 años y medio. De hecho, tuvimos el juicio hace 15 días, que por eso viene este revuelo que he montado últimamente. Y bueno, es que nadie dice nada. Yo he estado con el director general de turismo, que a la vez es el comisario de los caminos de Santiago por Castilla y León, ha estado 3 veces allí conmigo personalmente en las ruinas. Nos hemos reunido como solo otras 3 o 4 veces. Todo han sido buenas palabras, pero es que a la hora de actuar no actúa nadie. Con diputación exactamente igual. Es que llevo años demandando seguridad en ese paso. Que es difícil o casi imposible desviar la carretera. Imposible no hay nada para empezar, todo es cuestión de voluntad. Y yo veo que no es tan complicado. Porque de hecho ni siquiera han ido los ingenieros de caminos de la Diputación a hacer un estudio de viabilidad. O sea, eso ni siquiera, o sea, no se han tomado ni el menor esfuerzo por hacer nada. Pero ahí tiene que haber unos reductores de velocidad de esos que los camiones y los coches no puedan pasar a más de 20 por hora o 30 por hora. Si eso es una caja de bombas, yo lo llevo diciendo hace años. Ovidio, hablábamos de el abono del peregrino, del hospital de peregrinos, es la voluntad, pero por lo que yo te escucho no hay mucha voluntad, quizás por parte de las administraciones o de quien tenga que tomar decisiones al respecto. Yo sinceramente es que no veo la más mínima voluntad. O sea, ahí en estos últimos años, sobre todo en estos últimos, después de la pandemia, vamos a poner también un punto de inflexión, la única institución que nos ayuda y nos apoya es el Ayuntamiento de Castrojeriz. Acabamos de hablar con la alcaldesa, con Beatriz. Sí. Bueno, pues eso, estamos hablando de un ayuntamiento de menos de 1.000 habitantes, con unos medios pues muy limitados, y bueno, efectivamente, ¿qué hace? Y no es ninguna crítica, ni mucho menos, hace lo que puede. Pero es que hay quien se tiene que implicar, pero además de una manera yo creo que muy, muy decidida, es la Junta de Castilla y León. Y además en un punto estratégico del camino francés, por el que tú me dirás ahora mismo, ¿cuántos peregrinos cada día pueden pasar por ahí ahora? Pues mira, estos días están pasando una media de 300 a 400. El año pasado, para que os hagáis una idea, entraron a las ruinas más de 50.000 personas. Cuando digo 50.000 personas, son, calculamos más o menos, porque hacemos las estadísticas diariamente, 40.000 peregrinos y 10.000 visitantes. O sea, es un monumento en el cual lo visitan, bueno, el año pasado sin ir más lejos, 50.000 personas. O sea, que en este tiempo de cierre, por obligación, estamos hablando de que hay muchos peregrinos que no van a poder conocer las maravillas que se esconden entre esas ruinas, que son no solo de noche, que lo hablábamos antes, sino también de día, ¿no? Que merece la pena. Además, han hecho ahí unas obras de reforma impresionantes, que es una pena que eso vaya, bueno, pues que digamos que Castrojeriz no esté a la altura que se merece. Yo también lo opino así, o sea, me mojo periodísticamente y me mojo de como peregrino y como hospitalero, porque creo que eso es necesario, sí que es verdad. Sí, vamos, a mí, desde luego, lo que estamos viviendo estos días me parece escandaloso, pero auténticamente escandaloso, porque la mala imagen que estamos dando en todos los aspectos, tanto el ayuntamiento y sobre todo la Junta, o sea, yo estoy haciendo un amor cerrado que yo todos los días, si oyen los comentarios de la gente, de los españoles, sobre todo madrileños, que la semana pasada han pasado allí a cientos, a miles, si oyen los comentarios, efectivamente sacamos la conclusión de que estamos en una comunidad de tercera. Me duele decirlo, que más burgales y más castellano que yo. Pues yo soy castellano y leonés y apuesto por una comunidad de primera, que creo que lo es, se lo merece, y si en este caso creo, habrá que pelear por ello. Rafa, eso es lo que estamos haciendo, porque yo también soy, de hecho, burgales ante todo y castellano. Por supuesto. Y leonés. Y a mí me duele todo esto, bueno... Pues, nos duele a todos. Me conoces, además que nos conocemos hace muchos años y lo estoy pasando francamente mal, porque es que no hay derecho
a lo que estamos viviendo. Bueno, Ovidio, pues desde Vive y Viaja estaremos muy atentos a lo que vaya sucediendo en torno a la ruina de San Antón y al albergue. Y bueno, volveremos a contactar contigo en cuanto sea necesario y posible, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Rafa. Y nada, una reflexión. Yo estoy convencido que bueno, esto se va a solucionar y se va a solucionar más pronto que tarde. O sea, estamos seguro, hay que confiar. Hay que confiar. Claro que sí. Muy bien. Gracias, Ovidio. Gracias a ti, sí. Un abrazo para ti. La opinión de los peregrinos es fundamental en este relato y por eso hemos localizado a uno de los peregrinos que quizás más veces haya podido pasar por estas ruinas de San Antón. Antonio Díaz, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Para un peregrino madrileño amante del camino francés de Santiago, ¿qué supone el cierre de San Antón? Pues bueno, primero te voy a poner un poco en contexto. Yo soy un peregrino, como dicen, recurrente. He hecho el camino solo, acompañado, en invierno, en verano, andando, en bicicleta, y he hecho varios caminos, el francés, el aragonés, el portugués, etcétera. Entonces, bueno, creo que tengo una imagen buena de lo que es el camino en su conjunto y sobre todo del patrimonio que lo constituye, ¿no? Entonces, en concreto, San Antón, yo pasé por primera vez por San Antón en el año 97, uh-huh. Y que fue mi primer camino, eso hace 27 años. Y yo quiero dejar aquí, no sé si se ha dicho antes, pero en el año 97, cuando un peregrino pasaba por San Antón, la sensación era de una tremenda lástima, era porque estaba cerrado a cal y canto, era una escombrera, era un nido de trastos, una chatarrería, estaba en manos privadas, entonces sí, estaba en manos absolutamente privadas, y aquello era una chatarrería, una pocilga. Y había unos perros súper agresivos en la puerta, pasabas por debajo del arco, pero no te podías ni acercar a los muros, ni mirar la ruina, ni nada. Aquello estaba, o sea, un bien abandonado desde la desamortización de Mendizábal, en manos privadas y completamente en proceso de destrucción. Y ahora me sorprende, porque claro, eso era el año 97, en un muy breve espacio de tiempo se ha puesto en valor de una manera tremenda para el peregrino y para cualquier ciudadano, tanto de Castilla y León como de España. O sea, la típica edificio abandonado, ruinoso, que todo el mundo dice, pero qué pena, ¿por qué tenemos esto así? No lo apreciamos, no lo agarramos. Pues gracias a la fundación se ha puesto en uso, y además en el uso original que tenía. Y eso, la verdad, es que te llena de alegría. Y dices, bueno, pues hemos disfrutado 20 años y ahora una lástima que no lo podamos mantener, ¿no? Que haya que cerrarlo es como una catástrofe. Además, castrojería, y San Antón es el centro del camino francés, es un punto emblemático por todo, ¿no? Por lo que significa. La orden de San Antón era una orden tradicionalmente hospitalaria, ¿sabes? Donde la gente, los europeos llegaban y se curaban. Entonces, pero lo más triste de todo esto es la reflexión. ¿Por qué todavía los españoles no somos capaces de ver lo que tenemos delante, de ver el tremendo valor histórico, patrimonial, la oportunidad? Cuando hablamos tanto de la España vaciada, la España vaciada se arregla poniendo en valor todo lo que contiene esa España vaciada y valorizándolo y rescatándolo, ¿no? Y entonces que a estas alturas todavía nos pase eso, que no haya ninguna administración que se ocupe de una joya como esta, pues es muy triste, a mí me genera muchísima tristeza. Antonio, ¿qué les dirías o qué sugerencia aportarías a las administraciones para no llegar ni siquiera a este tipo de hechos? Pues es que este país es el país que todo el mundo inaugura, pero nadie mantiene. Entonces yo creo que en las administraciones deberían hacer unos presupuestos donde se prevean mucho más las partidas de mantenimiento. En general, la gente planta un parque, pero luego no lo riega y vemos los árboles secos. Hacemos una carretera, pero no se repinta y vemos que la pintura desaparece cuando llueve. Entonces el camino, o sea, ha habido muchas historias, muchas inauguraciones, muchas cosas que luego nadie se ocupó de mantener. Entonces yo creo que las administraciones deberían hacer un pequeño esfuerzo en dotar partidas presupuestarias para el mantenimiento de las cosas. Porque además es que hay que mirar alrededor, vemos que todo el mundo lo valora menos nosotros. Entonces es un problema nuestro, interno, de los españoles, de la administración española y de los ciudadanos españoles. ¿Tú te puedes creer que hay gente
muchas, cientos, miles de personas que se cogen un billete desde Australia hasta Madrid o hasta España solo para hacer el camino, para pasear entre esas piedras y para ver esos pueblos que llevamos siglos despreciando, pues viene gente desde Australia, desde Canadá, desde Brasil, desde Chile, cogen un avión que yo no he hecho ese viaje en mi vida, yo nunca me he ido a Australia ni creo que me vaya. Bueno, pues y de manera recurrente, tú hablas con un peregrino a lo mejor canadiense que es la tercera o cuarta vez que viene al camino. O sea, imagínate el valor que toda esa gente le da a nuestro patrimonio y nosotros no somos capaces de dárselo. Pues evidentemente aquí hay dos movimientos, ¿no? El movimiento de la ciudadanía, que tenemos que hablar de esto, denunciarlo, expresar nuestros sentimientos, y el nivel de los políticos, las administraciones, que deberían hacerse eco de esto. Uh-huh. Es algo que parece evidente. Cuando robaron el Código de Clandestinos, todo el mundo se llevó las manos a la cabeza, medidas de seguridad, ese documento tan importante. Bueno, esto es una cosa similar. Es un convento del siglo XIV que se está cayendo piedra a piedra. Es una magnitud cultural y un hito tan importante como pues, que es. Pero no lo vemos. Coincidimos contigo, Antonio. Es verdad que nosotros también nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León y nos han remitido a un comunicado en el que, en síntesis, anima a la Fundación San Antón a concurrir a las subvenciones públicas destinadas a financiar proyectos de interés turístico y cultural. Estaremos pendientes y muy atentos a todo ello. Y ahora, oye, pues Antonio, te deseamos muy buen camino y muchas gracias por tu participación en Vive y Viaja. Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de esta situación. Muchas gracias. A ver si se soluciona. Muchas gracias. Adiós. Vive y Viaja con Rafa Monge. Y no abandonamos el camino de Santiago porque nos vamos ahora a conocer un destino en esta ruta milenaria que es Villalcázar de Sirga en Palencia, de la mano de nuestra compañera Mar Peláez, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Rafa. En efecto, nuestra propuesta viajera por Castilla y León nos conduce esta vez directos a una plaza templaria. Nos vamos a Villalcázar de Sirga, parada obligatoria y obligada en la etapa del Camino de Santiago que conduce desde un icono del románico palentino como es Fromista a otro como es Carrión de los Condes. A mitad de camino nos sorprende ya desde kilómetros de distancia esta pequeña población, única encomienda de la Orden del Temple en Palencia, por la silueta de una iglesia de dimensiones catedralicias que se asoma por encima de un caserío que hoy no supera los 200 habitantes y eso que quedó inacabada. Nos referimos a la iglesia de Santa María la Blanca, que empezó a construirse a finales del siglo XII y que puede presumir de contar con uno de los pórticos más espectaculares del gótico en España, con una doble portada, con 5 arquivoltas y un monumental friso de 2 alturas. Si su exterior impacta, espera visitar su interior. Imposible no recorrer con la vista ese espectáculo de columnas de cruce de bóvedas con sus 308 capiteles hasta reparar en el impresionante retablo hispano-flamenco. Más llamativo, si cabe, son los 3 sepulcros de piedra policromada en los que descansa el infante Felipe, hermano menor de Alfonso X el Sabio, y el de su segunda esposa, Leonor Rodríguez de Castro, y ya uno más modesto para Juan Pérez, que fue comendador de la Orden de Santiago. Iluminada por la luz que entra por el enorme rosetón, la imagen de la Virgen Blanca a la que Alfonso X dedicó algunas de sus famosas cantigas. Solo por contemplar esta iglesia, de la que se dice que es uno de los puntos más importantes de fuerzas telúricas, merece ya la pena detenerse en el camino. Pero mejor si la visita se completa con la degustación de un buen lechazo churro en el Mesón de los Templarios, abierto desde 1965 todos los días a la hora de comer, no hay pérdida. Está justo detrás de una escultura que no pasa inadvertida para peregrinos y para turistas. Pocos son los que se resisten a sentarse en el banco de hierro junto a Pablo, el mesonero mayor del Camino de Santiago que espera paciente con su original atuendo medieval para darte la bienvenida al mesón. Seguro que Miguel Delibes, cuando asistió en 1996 al rodaje de la adaptación cinematográfica de su novela Las ratas, disfrutaría de una comida a la vieja usanza con este visionario del turismo alrededor del Camino de Santiago. Muchas gracias, Rafa, y seguimos descubriendo rincones de Castilla y León. Vive y viaja con Rafa Monge. ¿Usted ya fue a Bahía Negra, no?
então vá. Quem vai ao bom fim, minha nega, nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Bueno, y estamos de un exótico que no paramos aquí en Vive y Viaja. De hecho, vamos a hablar de precisamente de eso, de viajes exóticos y de viajes hechos a medida con una persona que conoce el sector como nadie, pero también ahora ampliando miras y desde luego territorio. Estamos con Pablo Parrilla, que es el impulsor de Pangea de Travel Store de Valladolid, director general de Pangea Premium Partner España, y bueno, lleva muchos años trabajando el sector de los viajes. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Rafael. Bueno, muchas gracias, Pablo. Para empezar, ¿Castilla y León o algún lugar de la comunidad puede definirse como destino exótico o no? Pues totalmente, totalmente dependiendo al público que se dirija. Evidentemente, quizás para un vallisoletano, el ir a los arribes del Duero, ir a visitar las Merindades o Picos de Europa o el Románico Palentino, pues le suena familiar y cercano, pero ten en cuenta que España está recibiendo este año mínimo 85 millones de personas, las cuales vienen a nuestro país identificando un turismo de sol y playa, que le tienen muy claro. Pero para ellos lo auténtico, la historia, la cultura, el arte y las tradiciones que tenemos en Castilla y León les son totalmente novedosas y exóticas, y dependiendo de dónde vengan aún más. Imagínate un americano visitando una bodega del siglo XVIII aquí en Cigales, pues probablemente alucinen exótico. De dónde producíamos el vino. Exótico, sin duda. ¿Qué se dice exactamente cuando nos referimos a un viaje exótico? ¿Significa un viaje de aventura, alguna ruta inhóspita o precisamente eso que sorprenda realmente al viajero? Los tiempos han cambiado. Se puede decir que después de la época pospandémica, la gente busca más lugares no tan comunes y tan conocidos normalmente. Y lo que van buscando precisamente son vivir esas experiencias en lugares que han visto, han escuchado en una película, en una serie, en el mundo online, y les inspiran a ese viaje. Pueda ser novedoso luego cuando vienen en su entorno, con sus amigos, y realmente les haga haber tenido una experiencia singular. Pablo, qué apetecible todo lo que estás contando. Nos gustaría saber también qué perfil de clientes acuden a Pangea para diseñar ese viaje exótico, ese viaje lejano, quizá el que vayan a hacer una vez en la vida. Pues yo te diría que bueno, por supuesto, todos los que quieran viajar están invitados a pasar por nuestra tienda y que les guste vivir el mundo de los viajes como nos gusta a nosotros y a nuestros expertos en tienda. Podemos decir que quizás desde el viaje de novios, a partir del viaje de novios, que mucha gente es su primera toma de contacto con la larga distancia, con lugares exóticos como pueda ser Bali, pueda ser Zanzíbar, pueda ser cualquier Filipinas, está muy de moda después de la serie La Casa de Papel, como había un capítulo que estaban en el nido, pues es... Realmente se puso de moda este destino. Pero el mundo es amplio, rico y diverso. Entonces, la gente que le entra en vena esta necesidad del viaje, pues a partir de ese viaje especial que suele ser el viaje de novios, es cuando comienzan a lanzarse a conocer el mundo. ¿Los viajeros castellanos y leoneses son dados a la aventura? Sí. Uh-huh. Yo creo que en general... Se ha convertido, se dice mucho esta palabra, el mundo de los viajes en un commodity, en algo que es común a nuestra, dentro de nuestras necesidades. Anteriormente, en generaciones anteriores, era necesario tener un piso, tener un coche, tener una serie de cosas materiales que cubrían una necesidad. Ahora el mundo del viaje, de la desconexión, del conocer, del vivir experiencias distintas, se ha instaurado dentro de nuestras necesidades comunes, con lo cual, pues bueno, hace que el castellano-leonés y en general el español pues esté viajando cada vez más.
Entre los miles de viajes que habéis diseñado a medida, ¿recuerdas alguno especial, alguno que, bueno, que fuera algo que en la vida hubierais hecho o hubierais diseñado? Pues la verdad es que han sido, bueno, en mi caso y en el caso de nuestra empresa, que llevamos desde el año 2006, hemos tenido infinidad de ellos, pero quizás el hito viajero por la lejanía y la singularidad, recuerdo esto era un grupo, no era una pareja, que hicieron un itinerario, un circuito por Chile de norte a sur, pero remataron su viaje en Isla de Pascua. Entonces, pues evidentemente es uno de los viajes top de los que hemos tenido, y en aquella ocasión creo que fueron 30 personas y vinieron encantados. Hablando de viajes a larga distancia, ¿te atreves a recomendarnos, además de ese, algún otro? Pues sí, yo es que soy muy friki de los viajes. Yo suelo decir que simplemente por el hecho de ir a Barajas ya me pongo contento a ver para dónde me voy, ¿no? Pero realmente el sudeste asiático me parece un lugar fantástico y maravilloso, y para mí no es un destino que ahora mismo podamos comercializar porque tiene problemas políticos, pero Birmania fue de los destinos que realmente me impactó. Dentro de la belleza, de la singularidad del país, como puedas tener en Tailandia, como puedas tener en Vietnam y en otros lugares, a mí lo que me impactó realmente es su gente. Es una gente maravillosa, y Tailandia se define como el país de la eterna sonrisa, pero yo diría que Birmania era el país de la sonrisa de verdad, la sonrisa auténtica. La gente era encantadora. Y bueno, estamos a pocas semanas de que empiece el verano, uh-huh. Pero este tipo de viajes son estacionales, es decir, ¿son de verano o a lo largo del año? Precisamente este tipo de viajes lo que desestacionaliza más los viajes que comúnmente vendemos en la época estival. Estos viajes ya están vendidos previamente, lógicamente, porque cualquier viaje de larga distancia, un itinerario a la ruta del café a Colombia, necesitas, cuanto antes lo tengas, necesitas tener unos cupos aéreos con unas tarifas económicas y una previsión de viaje. ¿Se vende de última hora? Bueno, pues sí, hay siempre, y además eso es muy del público nacional, el ir a última hora a buscar un poco donde haya, pero realmente a la larga distancia diríamos que tiene un margen de un trimestre anterior a la compra a la salida del destino. En cuanto a los destinos emergentes, que pueden ser lejanos o cercanos, por ejemplo, Cabo Verde, uh-huh. ¿Cuáles serían tus sugerencias? Pues Cabo Verde precisamente es uno de los destinos maravillosos. Es el Caribe africano, unas islas paradisíacas, en una costa cercana, no tenemos que cruzar el charco, como decimos normalmente, el Atlántico, para ir al Caribe, ¿no? Y además con unas características culturales diferentes a toda aquella zona. Los destinos novedosos suelen ir muy ligados en temporada de verano a donde se montan las operativas charter. Entonces, este año tenemos charters a Albania, a la costa albanesa, incluso en verano va a haber un vuelo directo, un charter a Tailandia. Tailandia es un destino que se vende comúnmente, normalmente con las compañías del Golfo, vía pues Qatar, vía Dubái y demás, pero este año, bueno, pues vamos a tener la posibilidad de ir una semana o 15 días con otra compañía, con Iberojet, y también, pues en cuanto hay una operativa de este tipo, pues el flujo, la afluencia suele crecer. Estos años anteriores hemos tenido a Los Cabos, por ejemplo, a Baja California en México. Este año no lo tenemos, tendremos que ir vía Distrito Federal. Bueno, pues un poco esa es la consonancia que hace que esos destinos sean novedosos. Pero realmente a la persona que es aficionada a viajar, eso no le supone una barrera, y si no hay vuelo directo, pues ya irá vía el punto que sea y disfrutará incluso de donde pare el avión. ¿No es un hándicap el tema económico o qué presupuestos? Bueno, el tema económico es un hándicap porque realmente la inflación y la situación económica afecta en todos los sectores, y por la alta demanda que está habiendo también afecta directamente al transporte aéreo y al alojamiento y a la hotelería, con lo cual repercute en los paquetes. Quizás, y por el volumen de cliente, de pasajeros que van a venir a España estamos en un momento de los precios más altos, y hay alternativas a
una de ellas es Albania. A lo mejor es más económico en la temporada de verano estar alojado en un resort en Albania que estar alojado aquí en Mallorca, en Canarias o en la costa gaditana, ¿no? Y se buscan alternativas para poder dar al turismo nacional. Bueno, a ver cuánto tiempo aguanta ese crecimiento de precios. Yo pienso que ahí no es sostenible. Bajará la demanda, entendemos, en algún momento, y se regularizará. Lo bueno que tiene el turismo es que al final se puede adaptar a cada bolsillo. Es decir, cada uno tiene un presupuesto, y si un año puedes ir más lejos, pues vas más lejos, y si no te tienes que quedar más cerca o ir menos días, pues lo adaptas a tu capacidad económica. Antes estábamos comentando también la posibilidad que tienen actualmente la gente joven de viajar, quizá con no tienen hijos o con menos responsabilidades o cargas económicas. Es un sector importante para vosotros, un target importante. Es un sector creciente. O sea, te diría que históricamente la gente joven siempre ha viajado, sus viajes de fin de carrera, viajes de estudios, era la primera toma de contacto. Pero luego había un impasse, como decía, quizás hasta el viaje de novios. Ahora, es lo que comentaba antes, ya hay gente joven que dentro de sus prioridades han puesto el viaje. Prefieren a lo mejor, bueno, no sé si se sale mucho o no, porque ya me hice mayor, pero antes pensábamos en salir los fines de semana, gastábamos nuestros ahorrillos en ir a tomar una copa con los amigos, y sin embargo ahora, pues no sé si eso va destinado al ocio de ir con los amigos, en pareja, a realizar un viaje al extranjero, que los Erasmus han ayudado mucho a que se fomente esa necesidad de conocer, de ver, y bueno, pues todo eso ha cambiado también el modelo. Antes nos dabas una pista y hablabas, por ejemplo, de la Casa de Papel para promocionar o para poner de moda un destino. Nueva Zelanda hace tiempo, por ejemplo, con El Señor de los Anillos, fue también una cosa espectacular. Cierto. Llegabas al aeropuerto y todos los aviones, los grafitis, las serigrafías, etcétera, estaban vinculadas con la película de El Señor de los Anillos, incluso las rutas. ¿Pero qué otras series han puesto de moda un destino o qué películas? Bueno, pues Harry Potter. Harry Potter, por ejemplo, en Reino Unido ya genera un interés, unas rutas donde ir a visitar. Te diría que prácticamente en todos los lugares que aparecen en películas, en filmografía, generan una atracción. A la gente que es aficionada al cine y van a visitar Valladolid, pues seguro que van a hacer un recorrido donde haya la serie de Gellida, esta que ha estado ahora en Amazon Prime, pues irán a hacer el recorrido. O la película de Hombres G, digo a nivel local, ¿no? Que eso genera un interés indirecto, ¿no? Porque tú estás viendo una película, pero cuando llegas a esa ciudad lo quieres ver. A nivel internacional, lógicamente, pues igual, como decía, pues la ruta de Harry Potter, o no recuerdo la película que era de Brad Pitt que se hacía en las gargantas del Toldra en la zona de Marruecos, pues la gente quería ir a visitar donde había salido esas imágenes. Bueno, pues un poco es de una manera general. Muy bien, bueno, se nos acaba el tiempo, Pablo, de verdad que un placer tenerte con nosotros aquí en el estudio, además, y nada, ya saben ustedes y vosotros que aquí os tratamos de tú siempre, ya lo sabéis los oyentes, en la calle Miguel Iscar de Valladolid, ahí tendréis posibilidad de ahondar más en estos viajes exóticos en la tienda de Pangea. Muchas gracias y, como siempre, hasta cualquier otro momento. Cuando queráis, para mí es un placer. Gracias. Te contamos las noticias del día y hablamos de todo lo que pasa en cada una de las provincias de Castilla y León. Mantente conectado a tu ciudad con Vive Radio. Vive y viaja con Rafa Monge. ¿Cómo estamos en Vive y Viaja? No dejamos los viajes exóticos, se nota, ¿verdad? Y nos vamos ahora a miles de kilómetros de Castilla y León, en concreto hasta Zanzíbar, en el Océano Índico, frente a las costas de Tanzania, en África. ¿Qué nos cuentas, Lali?
Pues os cuento que nuestro destino de hoy es un amor a primera vista desde que te aterrizas en el aeropuerto de Unguja, en Zanzíbar, y te reciben con ese Hakuna Matata que se repite a lo largo del viaje. Hakuna Matata, vive y deja vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz. Ningún problema. Para hablar con propiedad, Zanzíbar es el nombre de la isla principal y también el de un archipiélago de islas paradisíacas que, como bien decía, se sitúa frente a Tanzania. Hasta aquí acuden viajeros tras realizar un safari y, por supuesto, parejas y recién casados. Es un viaje exótico, lleno de color y del mestizaje de comerciantes árabes, indios y africanos, aunque también estuvo bajo dominio portugués durante dos siglos, hasta que en 1698 pasó a ser parte del Sultanato de Omán. Como os imagináis, el hotel que elijamos para descubrir este auténtico paraíso lejano debe ser muy, muy especial. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir. Lo que hay es un mar precioso, como nos va a contar Ana Llobet, del Departamento de Prensa de los Hoteles de Residence by Cenizaro. Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hakuna Matata, Hakuna. Lali, buenas tardes. Hakuna Matata, ¿cómo es el océano que se divisa desde un hotel tan maravilloso como The Residence? Pues mira, el océano que baña el archipiélago, como habéis comentado, es el Índico, que en esta latitud se caracteriza por tener unas aguas cálidas, cristalinas, con tonos turquesa y con playas de arena muy suave y completamente blanca, lo que hace del baño una verdadera delicia. Imagínate la vista desde el hotel, ¿no? Pues es la inmensidad del océano y más allá de la playa, en el pueblito pescador de Kisimkasi, que es una aldea próxima al hotel de Residence, pues se divisa a los pescadores trabajando, a las mujeres recogiendo conchas, en fin, muy bucólico todo, ¿no? Y además todo ello con el rumor de las olas como banda sonora. Además, también, sí, sí, perdona, comentar que los fondos marinos además son de muy buena visibilidad para hacer submarinismo y snorkel, y es un océano súper atractivo. De hecho, cuando baja la marea y te das un paseo debajo del muelle del hotel, que es maravilloso, se encuentran, por ejemplo, unas estrellas de mar que parecidas incluso a la pimienta. Efectivamente, sí, sí. Todo recuerda a esas especies de la isla de las que hablaremos más adelante, pero sí, sí, así es. Muy, muy bonito el paseo cuando baja la marea. Ana, de Residence by Cenizaro cuenta con 66 villas privadas con piscina. Tampoco falta un jardín tropical, una piscina infinita y un spa que te quita todos los males. Y además, bueno, diversos restaurantes con una gastronomía zanzibarí que es deliciosa. ¿Podríamos decir que de Residence es un destino en sí mismo? Pues sí, Dali, efectivamente, porque en el momento en el que pones un pie en The Residence Zanzíbar, de alguna manera sabes que has llegado al paraíso, y uno del paraíso es como que no se quiere marchar, ¿verdad? Cada una de las 6 villas del hotel tiene su piscina privada, imagínate, y esto es algo, la verdad, muy valorado por los clientes, puesto que hoy en día la privacidad es sinónimo de lujo. Podríamos decir que sin privacidad no hay lujo, de hecho. La decoración del hotel se mimetiza con el entorno perfectamente, ya que tiene elementos principales madera, naturales, tomados de la naturaleza de alrededor. Y desde la decoración hasta la gastronomía, en cada rincón del hotel el huésped tendrá una inmersión total en el destino. Además, la ubicación en el entorno privilegiado de gran belleza natural y boscosa es un valor añadido, así como el spa que has comentado. Por supuesto, para aquellos que busquen un poquito más de actividad social, pues el hotel cuenta con una infinity pool, con impresionantes vistas sobre este océano del que hablábamos antes, ¿no? Especialmente a la hora del atardecer. Y luego me gustaría señalar de manera bastante especial una de las señas de identidad del hotel, de los hoteles de Residence, es el servicio, que es muy natural, el huésped se siente en casa, no hay nada de lujo recargado, aunque es lujo, pero no, es un lujo sencillo, sin formalismos innecesarios, en el de slow life, ¿no? En el que cada cliente se siente único y especial. Y luego, un capítulo muy importante también a señalar es la experiencia gastronómica en el hotel, ¿no?
que cuenta con varios restaurantes donde los huéspedes pueden saborear la gastronomía local que refleja la naturaleza multicultural y multiétnica de la India, ¿no? De la isla, que como son India, Portugal, Emiratos Árabes, Omán, del que has hablado antes, y el propio patrimonio suajili de Zanzíbar, que viene de la parte tanzana. Luego, además, para que los oyentes se ubiquen, fuera de las villas esperan dos bicicletas y es que todo sonríe. O sea, es un lugar que cuando lo recuerdas se te dibuja una sonrisa en la cara. Por lo que comentabas, además, porque tenéis un personal excepcional, porque es naturalmente amable. Yo todavía me acuerdo de Josefina o de Subira, les mando muchos recuerdos desde aquí, porque era una maravilla encontrarte con ellas en el desayuno o a la hora de comer con el resto del personal también, porque es un plus en la estancia. Totalmente. Sí que eso es algo muy a destacar en los hoteles de Residence, esa amabilidad, esa naturalidad que te hacen sentir en casa. Si bien es cierto que Zanzíbar es algo muy especial, por así decir, y algo que enamora de la isla, que es esa amabilidad, esa sonrisa de la gente, esa sencillez ¿no? con la que tú te diriges a ellos y te contestan con toda la, no sé, la pureza, ¿no? de los pobladores de la isla. O sea que. Pero sí, lo que comentabas también de las bicicletas, pues que se fomenta el uso de las bicicletas como transporte y bueno, las cocinas del hotel se nutren de las frutas y verduras que se cultivan en el huerto propio. Entonces sí que hay también un compromiso con la sostenibilidad, con crear el menor impacto posible en el entorno y también un compromiso con la comunidad local a través de cursos, de enseñanza de hostelería, etcétera, etcétera. Ana, ¿qué te parece si recorremos esta isla en la que nació Freddie Mercury, que además cuenta con una casa, con su casa natal, que hoy es un museo? ¿Qué excursiones no nos podemos perder cuando nos alojemos en el hotel? Pues mira, además de lo que comentas de Freddie Mercury, que yo creo que es algo que no todo el mundo sabe, que él es de origen de Zanzíbar, pues mira, son muchas las excursiones que se pueden hacer desde el hotel. Pero si tuviera que destacar una, sin duda empezaría por la de Stone Town, que es la ciudad principal de la isla principal de Zanzíbar. Que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Y bueno, pues aquí encontramos, digamos, todo ese corazón de Zanzíbar en estado puro con esa mezcla de la que hablábamos antes. Es absolutamente imprescindible. Merece la pena perderse por los mercados actuales, locales de la calle Darayani, como comentábamos antes, hablar con los lugareños y experimentar esa amabilidad, recorrer el Fuerte Viejo y visitar la histórica residencia de los sultanes Beit al-Sahel. Sin más, es como muy bonito también dejarse llevar por el trazado que es como un laberinto, ¿no?, de la ciudadela, observando las puertas de las casas, por ejemplo, que es una verdadera maravilla. Son de madera, hay filigranas de origen árabe, indio, se pueden distinguir el origen pues por cómo están hechas, creadas las distintas puertas, pero filigranas aparte, geométricas, florales o marinas, la verdad es que es llamativo, muy llamativo y muy bonito descubrir estas puertas de las casas de los primeros mercaderes. Ana, tampoco faltan las escapadas, por ejemplo, para avistar delfines, y me gustaría, porque se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero creo que te vamos a tener otro día en el programa, porque solo escucharte es una maravilla. Me gustaría que ver atardecer contigo en un lugar muy especial. Pues mira, sí, a ver, lo de los delfines que comentas es que es una experiencia impresionante, que te puedes subir a un tradicional dhow, escrito con D-H-O-W, para ver de cerca delfines jorobados y mulares a la hora del atardecer, que es un momento absolutamente mágico, como diría nuestro amigo Freddie Mercury. Pues Ana, si te parece, nos quedamos con estas aguas turquesas, este atardecer tan romántico, con este personal de Residence by Cenízaro, y de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros este paraíso, por traernos este corazón de Zanzíbar, y Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Vive y viaja con Rafa Monge. Bueno,
con este espectacular viaje hacia Zanzíbar nos despedimos ya en el viaje de hoy, que hemos dado casi media vuelta al mundo, ¿eh? Entre Castilla y León, Zanzíbar y algún otro sitio. Bueno, pues aquí os esperamos a todos deseando siempre muy buen viaje y muy buen regreso.